Quien te ama no te hace daño. Todo comenzó en la fiesta de un amigo. La conocí y sentí esa sensación de amor a primera vista. No me atreví a hablarle, pero con el pasar de los días le conté a mi amigo de la chica que había visto en la fiesta y me dijo que era su cuñada. Ese día me acompañaban mis primos y se pusieron de acuerdo para invitarla a salir. Yo no estaba muy seguro de salir, ya que soy un chico que disfruta el estar solo. Pensé que era broma lo que decían mis primos, pero me arreglaron una salida con ella. Yo no tenía nada que perder, igual el lugar quedaba cerca. El día llegó y ese día fue maravilloso. Había mucha compatibilidad. Con el pasar de las semanas, decidí pedirle que fuera mi novia y ella aceptó. Todo iba muy bien. Todos los días en las tardes salíamos. Tuvimos nuestra primera vez. Éramos uña y mugre, pero eso realmente no duró mucho. Descuidé mis estudios, me confié del desempeño que tenía en la escuela. Y así pasó el tiempo y perdí un semestre. Nunca había reprobado una materia, así que no lo tomé tan importante. Pero volvió a suceder y perdí otro semestre. Mis padres nunca estuvieron enterados de nada, ya que siempre fui muy responsable y confiaban en mí. El estudiar informática me hizo aprender a falsificar mis propias boletas. No me preocupaba y así pasó un año entero. Con el pasar del tiempo, descubrí que ella tenía conversaciones con alguien. En ese momento empezamos a tener problemas y todo fue empeorando. Terminamos y regresamos una y otra vez. Pero llegó un momento en el cual exploté. Habían pasado cosas que sé muy bien que ningún hombre, por más fuerte que sea, las soportaría. Para mí, era la primera vez amando sinceramente. La perdoné demasiadas veces, pero el día que exploté, decidí salir al parque a tomar un poco de aire y hablar con más tranquilidad. La fui a buscar a su casa y no se encontraba, pero me llevaba muy bien con su familia y me invitaron a pasar para esperarla. Se sacó de pedo al verme ahí y fuimos a un cuarto para hablar mejor. Ella me confesó que ya no sentía nada por mí y que solo estaba conmigo por los tratos que yo le daba. Ese día salí con el corazón roto, pero la amaba tanto que no me importó marcharme de su vida. Pasaron los días y me volvió a buscar. Me dijo que no podía seguir así y realmente todo lo que dijo era mentira, solamente para convencerme. Nunca fui de rencores, así que volvimos a salir y los golpes cada vez eran más grandes. Un día volvió a lastimarme y rompí en llanto porque quien ama de verdad no te hace daño. Le terminé y sabía que no podía hacer nada más en la escuela, así que platiqué con mis padres de irme y trabajar en los Estados Unidos con un tío y ahorrar dinero para que en algún futuro pueda cumplir el sueño de tener mi propia empresa de electrónica. Ellos estuvieron de acuerdo. En mi proceso, volvió a buscarme y esta vez no sabía qué hacer. Me confunde muchísimo. Yo decía que jamás volvería a buscarla, pero una vez más y con insultos se marchó de mi vida. Después de unos días, terminé por hablar con ella y volví a caer. Me dolía cada vez más ese amor que decía sentir por mí, cuando en realidad solo eran migajas. En una ocasión fue tanto el dolor que me hizo sentir que erróneamente atenté contra mi vida. Fue la decisión más estúpida que pude tomar por alguien que no valía la pena. Me prometí luchar por mis sueños y romper todo vínculo con ella. Fue así que borré todo medio de comunicación con ella y hasta cambié de número telefónico. Ahora solo pienso curar mis heridas y cumplir mis sueños. No creo sentirme mal por nada, ya que todo lo hice con los más puros sentimientos. ¿Quieres que narremos tu historia? Envíala a través de nuestra página web, mishistoriasdeamor.com. Por otro lado, me gustaría saber qué tipo de historia quieres escuchar, así que escríbelo en los comentarios.